Uniformados de la estación de policía del municipio de Tuluán fueron recibidos a tiros cuando acudieron a un establecimiento nocturno para atender un caso en la madrugada de este lunes en el municipio de Tuluá. Cuando los policías se disponían a ejercer el control pertinente sobre el horario en el que estaba funcionando dicho establecimiento, desde el interior del mismo, una persona desenfundó un arma de fuego y la accionó en contra de los servidores, hiriendo a uno de ellos. Un caso que se presenta aproximadamente a las 3:40 de la mañana, donde uno de los cuadrantes se encontraba patrullando, más exactamente el sector de la terminal. Se percatan de que uno de los establecimientos de razón social, la terminal, bar la terminal, se encontraba abierto. Esta patrulla ingresa a este lugar donde en el interior del establecimiento se encontraban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, el dueño del establecimiento, el administrador y dos trabajadoras sexuales. Llegan al establecimiento, la patrulla le pide la requisa al dueño del establecimiento y esta persona, sin mediar palabra, acciona un arma de fuego, impactando a los policías. Gracias a Dios los policías tenían el chaleco antibalas. Ellos inmediatamente reaccionan y reducen a este individuo. Una vez ya reducido, se percatan de que tiene 5 impactos, 2 en la mano, 1 en el antebrazo, 1 en el sector de la clavícula y el más grave en el sector de la pierna, que compromete la femoral. Inmediatamente es conducido a la Clínica San Francisco, donde desde la Clínica San Francisco, por la gravedad de la herida, es remitido a la ciudad de Cali, donde en este momento es tratado con pronóstico reservado en el Hospital Universitario de Cali. Ahora los señalados tendrán que enfrentar cargos con la justicia. Pues tenemos la captura del agresor, que en este momento se encuentra recibiendo los servicios médicos en Cali. Se individualiza al administrador del establecimiento y se le logra también la individualización a las dos trabajadoras sexuales, una de ellas con antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes. En el establecimiento se encontraron sustancias alucinógenas, se encontraron licor adulterado y pues de todas maneras ya el proceso de judicialización está siendo liderado por el cuadrante y el personal de policía judicial con apoyo de la fiscalía. Las autoridades continuarán ejerciendo los controles respectivos para hacer cumplir las normas y cerrarle las brechas a la delincuencia en el municipio de Tuluá. Esto no se nos puede crecer, este sector tiene el control de la fuerza pública, pero vamos a intensificar los operativos para hacer el cierre de estos establecimientos, de estos antros de mala muerte que, aparte de la venta de alucinógenos, pues se convierten en un centro de acopio de bandidos. Vamos a intensificar los operativos en ese sector y con el señor alcalde y el doctor Kitian se está pensando en un cierre definitivo de este establecimiento.